de los Reyes Magos estarán recolectando donaciones financieras para ayudar a proporcionar regalos a más de 3,600 personas. Los ornamentos con solicitudes de regalos estarán en los árboles de Navidad a partir del fin de semana antes del Día de Acción de Gracias. Los invitamos a compartir el amor de Dios este Día de Acción de Gracias. Su tiempo, talento y tesoro ayudará a entregar a 1,300 canastas a familias necesitadas. Necesitamos 700 voluntarios. Puede contribuir donando, siendo voluntario o patrocinando a una familia con solo $60. Hagamos juntos este Día de Acción de Gracias especial para aquellos que lo necesitan. Este mes, la Hora Santa se llevará a cabo el 18 de noviembre a las 7, el 16 de noviembre a las 7:30 aquí en la iglesia. Esperamos nos puedan acompañar para adorar, alabar, orar y reflexionar frente a nuestro Señor sacramentado. Para más información sobre estos y otros anuncios de la parroquia, los invitamos a consultar el boletín, hoja de canto y nuestra página de internet. En estos momentos, por favor, les pedimos que apaguen sus teléfonos celulares y artículos electrónicos. Para protección de sus niños, les pedimos que siempre vayan acompañados de un adulto cuando van a recibir la Eucaristía o a otro lugar en la parroquia. Las personas que van a recibir la Sagrada Eucaristía deben consumirla delante del ministro. Para que no haya desconocidos entre nosotros, vamos a ponernos de pie y saludemos a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor y dispongámonos para celebrar la Santa Misa. Hoy celebramos el 32º domingo del tiempo ordinario. Preside la ceremonia el padre Aristeo Berrún. La intención de la misa el día de hoy es por Juan Ortega y Alejandrina García. Señor, en los santos, en la gran suerte, se le rende el misterio de la fe, algo encima de
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos
podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Yo me acuerdo de ti.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras
Les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo nos recuerdan que la sabiduría está disponible para todos, para que podamos hacerla nuestra y podamos verdaderamente saciar la sed que tenemos de Dios. Hermoso el Salmo. Mi alma tiene sed de ti, Señor. ¿Cuántos han identificado que su alma tiene sed? ¿Cuántos? Es un ejercicio que tenemos que hacer esta semana. ¿Cómo podemos identificar que nuestra alma tiene sed? Pero quizás ustedes no saben de qué. Pero el alma, por ser una creada por Dios, tiene sed de su Creador. Tiene sed de Dios. Hay otro salmo hermoso que dice como la sierva que busca el agua. Esa sed la podemos identificar cuando sentimos un vacío en nuestro interior, que nada lo que haya en el mundo nos puede verdaderamente saciar. Cuando no hay nada en el mundo que me pueda dar una alegría que deseo. Cuando no hay nada en el mundo que me pueda dar una esperanza que deseo. Cuando me doy cuenta que no hay nada en el mundo que me dé el amor que necesito. Cuando me doy cuenta que en el mundo no hay nada que me pueda dar la felicidad verdadera. Ese vacío que se siente, a pesar de la riqueza material, a pesar de tener a lo mejor la mujer que desea, el marido que desea, los hijos que desea, aún sigue habiendo algo allí que el ser desea. Es el alma. Es el alma que está deseando a Dios. Peor aún cuando se vive esclavo de algo. Desea uno vivir ya libre de toda atadura que este mundo nos ha dado. Cuando leemos Génesis, escuchamos que Dios creó el mundo y lo puso a nuestros pies, como signo de que nosotros somos quienes tenemos el poder para dominarlo, no en el sentido negativo, sino para nuestra realización como personas. Pero sin embargo, ¿cuántos quizás no hemos caído en que el mundo nos está dominando? ¿Con algún vicio? ¿Con algún pecado? ¿Con alguna mentira? Y nos tiene esclavos. Y démonos cuenta que es el mundo el que nos tiene ya dominados, cuando nosotros tenemos el potencial para dominarlo.
hermoso salmo. Piensen en ese autor que lo escribió. Mi alma tiene sed de ti. Y esa es la sabiduría. ¿Cuántos deseamos ser sabios? Es diferente a ser inteligente. Es diferente a ser astuto. Podemos ser científicos, matemáticos, expertos a nivel mundial, tener un coeficiente elevadísimo, pero quizás no somos sabios para poder administrar nuestra vida que nos lleve a la realización plena. La inteligencia es diferente de ser sabios. Yo recuerdo que cuando escuché este salmo, yo decía, yo quiero ser sabio. Quiero saber qué es la sabiduría. Pero la sabiduría misma es Jesucristo. Recuerden cuando dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Quien se dirige de acuerdo al deseo de Cristo, vivimos de manera sabia. Y eso verdaderamente nos hace experimentar libertad. Podemos caminar en la oscuridad de este mundo, podemos tener las dificultades más grandes de este mundo, pero yo sigo firme, porque yo sé que Dios está conmigo y me da la sabiduría para cómo yo sobresalir ante las crisis de este mundo. La sabiduría es distinta, vuelvo a repetir, de la inteligencia. El Evangelio nos habla, en esta versión, hay unas versiones un poco más claras que pueden ayudarnos en nuestro lenguaje coloquial, de 10 vírgenes. 10 vírgenes astutas y 10 vírgenes tontas o estúpidas. Y es interesante cómo Jesús utiliza, fíjense, cómo Jesús, la pedagogía de Jesús es muy interesante. Si la profundizamos, nos damos cuenta que Él utiliza cómo se vive en la cultura del pueblo judío. Y pone a vírgenes, a mujeres. Porque en la cultura judía, cuando un hombre pedía, digamos, la mano de una mujer, tenía que pagar un dote, es decir, un pago a la familia de la novia como signo de que al ser quitada esa mujer de esa familia, tendrían una gran pérdida en todos los aspectos. No meramente material, sino por lo que podría ser por esa familia en trabajo y en servicio. Por tanto, ser quitada una mujer de una familia era una pérdida, y por eso la familia del novio tenía que pagar un dote, un pago. Y no importaba cuánto pidiera la familia de la novia. La familia del novio se sentía más orgullosa, entre más se pedía, más orgullosa. Porque se daban cuenta del valor, y de alguna forma podían presumir del valor de una mujer, de una esposa. Y Jesús utiliza la cultura. Esa es la inculturización del Evangelio. Tomar lo bueno y verdadero de una cultura y adaptarlo al Evangelio. Jesús es el primero que nos enseña, el mejor pedagogo, para enseñarnos la verdad. Es interesante porque Jesús, a través de esta parábola, nos muestra que las vírgenes astutas, previsoras, son egoístas. Se les advierte a todas, estén listas a la llegada del novio. El novio aquí en esta parábola es mismo Jesús, es Jesucristo. Las vírgenes, las 10 vírgenes, tanto tontas como listas, es la iglesia. La iglesia es considerada la novia de Cristo. Por tanto, entre nosotros hay quienes son astutos, que buscan la sabiduría divina,
Pero hay quienes son ilusos. A pesar de que escuchan la palabra de Dios, la evaden. No se apropian de ella. Cuando eso les va a permitir la realización de sus personas, experimentar y saciar la sed del alma. Entonces Jesús es el novio de esta parábola. Nosotros, esas vírgenes, es la iglesia. Pero a la misma vez, cada uno de nosotros tenemos esos dos tipos de vírgenes, la astuta y la tonta, que por lo cual tenemos que identificarnos con la astuta. Pero noten cómo Jesús nos hace ver que las astutas son egoístas. Eso no es ser cristiano. Pero lo que nos quiere hacer ver Jesús es que tenemos que anhelar la perfección humana. Y tenemos toda una vida para ir perfeccionando nuestra alma. Pero solo a través de la luz de Cristo vamos a poder ir perfeccionando nuestro ser. Pensemos, los que nos hemos esforzado por caminar en el camino de Cristo, ¿qué defectos teníamos antes que ahora no tenemos? Porque creemos en Jesús. Y porque sabemos que es nuestro bien. Eso ya es una perfección del alma. ¿En qué otras cosas estamos trabajando para seguir dominando esos defectos de nuestra persona, para quitarlos de nosotros? ¿Qué puede ser? A lo mejor eres impaciente. Pues Dios te está llamando y te pone a personas para que practiques la virtud de la paciencia. Quizás eres intolerante y Dios te prueba a través quizás de tu propia familia, de tu marido, de tu esposo, de tus hijos, para que crezcas en la virtud de la caridad. Quizás Dios te pone en un ambiente donde se practique el chisme de manera desmedida, no, ni cualquier tipo de chisme, es ya un vicio. Quizás para que Dios te haga ser una persona prudente. Esa es la forma en cómo Dios va a ir actuando y perfeccionando nuestra alma, hasta nuestro ser, hasta el final de nuestra vida. Yo verdaderamente puedo ir experimentando a mi persona. Veo, me he quitado esto, me he quitado esto. Y eso hace sentir mi ser más pleno, más completo, pero no aún en su totalidad. Tenemos que seguir luchando. Por eso nadie diga, oh, es que yo así soy, es que yo así nací, es que tú así me conociste antes de casarme contigo. No, no. Todos somos seres plásticos. Una palabra que aprendí en filosofía. Yo decía, ¿cómo seres plásticos? ¿Quiere decir falsos o qué? No, en el sentido de que somos maleables. Podemos irnos transformando, podemos perfeccionarnos. Somos moldeables. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Que somos barro en las manos de Dios. Nos esforzamos y de repente la regamos y pues Dios vuelve otra vez a formarnos. Como ese alfarero que trabaja el barro hasta que le sale bien. Por tanto, no nos desanimemos por nuestras caídas, por nuestras debilidades, sino seguir con un espíritu firme y perseverante para ir superando nuestras debilidades, nuestros defectos. Y eso perfeccionará nuestra alma. Que si no lo hacemos en esta vida, pues bueno, probablemente tenemos que pasar al purgatorio. ¿Y para qué esperar hasta allá? Hagámoslo desde aquí. ¿Para qué esperar cuando ya sea viejo? Disfrutemos de la felicidad desde ahora, de la alegría que solo puede darnos Cristo. Podemos estar en el peor de los tiempos, pero tenemos un espíritu alegre ante todo, en la esperanza. La sabiduría abre nuestras mentes.
nos permite ver, a darnos cuenta que cómo es posible que antes de conocer a Cristo yo no podía ver de esa manera. ¿Cómo es posible que antes de conocer a Cristo yo no podía yo actuar de esa manera? Porque es la sabiduría. La sabiduría no se esconde. La sabiduría está atenta al que la busca para impregnarse en uno. Y lo podemos ver en muchas personas, en todos los aspectos. Es interesante, yo me sorprendo cuando la iglesia, tú lees documentos de la iglesia que buscan llevar el rumbo de la humanidad de la mejor manera. Y uno puede ver esas palabras, dice uno, ¿cómo es posible que Dios esté allí? Y que solo lo podemos comprender si nosotros nos esforzamos por buscarla. El mundo no nos va a dar sabiduría. Las universidades enseñan a hacernos eficientes, ser mejores que otros, pero no sabios, no sabios. La sabiduría verdadera solo la podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Pidamos pues a Dios, en el momento cuando yo ya empiece yo la segunda parte de la misa, pedir a Dios que nos conceda el don de la sabiduría y saciemos esa alma que tiene sed de Él. Yo verdaderamente sentir que mi alma se sacia de Dios, me basta. La sabiduría te desapega de las cosas materiales. Ya no te haces esclavo de las cosas materiales. La sabiduría te despega de lo que digan mal de ti, de que te critiquen. La sabiduría te despega de cómo el mundo busca alarmarte en las noticias. Te mantiene en paz. La sabiduría te impulsa a seguir luchando, a no ser conformista. Pueden decir, padre, bueno, yo tengo la habilidad para hacer dinero, no sé, tengo negocios, tengo empresas, significa que tengo que despegarme de ello. No necesariamente, no, sino que no estés apegado a ello, que creas que eso te da la felicidad, que eso es necesario, que es más necesario que Dios. Cada quien tiene que continuar con los talentos que tiene, tanto para hacer el bien, para seguir avanzando la humanidad, pero principalmente que sean herramientas para nuestra propia realización y familia. No hay que confundirlo con la mediocridad, con el conformismo, sino buscar que la sabiduría nos haga ser conscientes de que necesitamos vivir en un espíritu de pobreza. Que es decir, que no estamos apegados a algo que no sea Dios. Pidamos ese don. Ya lo hemos escuchado. La sabiduría no se esconde de nosotros. La sabiduría misma es Cristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Poniendo nuestra vida en las manos de Dios nuestro Padre, presentemos las necesidades de la Iglesia y las del mundo entero. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que proclame la venida del reino de Dios con un vigor renovado. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, para que sean dignos instrumentos de Dios en el ejercicio del poder. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas nuestras hermanas religiosas, quienes de muchas maneras demuestran al prójimo el amor de Dios alrededor del mundo. Oremos al Señor. Por todos nosotros, para que con el aceite de la oración mantengamos encendidas nuestras lámparas y seamos luz para nuestros hermanos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, para que sean consolados y sanados de acuerdo a la voluntad de Dios, por aquellos cuyos nombres se encuentran en nuestra cadena de oración. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los difuntos. Y por quienes se quedan llorando su ausencia, para que reciban consuelo y apoyo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre celestial, escucha estas súplicas nuestras y concédenos lo que te pedimos, según tu santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ha
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, Santa Ana y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos solo mi Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento un minuto, por favor. Algunos anuncios. El Ministerio de Reyes de Magos, regalo de Navidad, estará recolectando donaciones financieras para ayudar a proporcionar regalos a más de 3,600 personas. Los ornamentos con solicitudes de regalos estarán disponibles en los árboles de Navidad a partir del fin de semana antes del Día de Acción de Gracias. Las canastas de Día de Acción de Gracias es un apoyo que damos y necesitamos. Solicitamos a que puedan donar de su tiempo y talento, que en esta se entregarán 1,300 canastas a las familias necesitadas. Necesitamos 700 voluntarios. Pueden contribuir donando, siendo voluntario, compartiendo a una familia con solo $60. Hagamos juntos este Día de Acción de Gracias, especial para aquellos que lo necesitan. Quiero compartirles que yo me considero embajador de la Virgen de Guadalupe desde que yo tuve mi conversión, porque fue ella quien me atrajo a la iglesia.
y me atrajo a Cristo. Y yo les he preguntado aquí a los que se encargan de la celebración para el 12 de diciembre. Me dicen, padre, aquí es increíble. Se va a sorprender de cuánta gente viene y también lo generoso que es la gente. Bueno, sorpréndanme. Este fin de semana queremos solicitarles, que creo que lo hacen cada año, aquellas personas que gusten colaborar. Dice, ya estamos cerca de comenzar la festividad y pedimos el día martes 12 de diciembre, día festivo. Dice, el día martes 12 de diciembre, día festivo, las tradicionales mañanitas se realizarán a las 4 de la mañana, seguida por la Santa Misa a las 5 y convivio matutino después de misa. Por la tarde, a las 5 de la tarde, tendremos adoración al Santísimo en la iglesia principal, seguido de la procesión del Santísimo y Virgen de Guadalupe a las 6 de la tarde, para continuar con la Santa Misa a las 7 y convivio de salón de asambleas después de misa. Por lo que, para poder lograr esta celebración el día 12 de diciembre, necesitamos de su ayuda. El día de hoy estarán miembros del grupo guadalupano en las puertas de la salida solicitando sus donaciones de tamales, frijoles y arroz. Pues para aquellos que han contribuido en los años pasados, esta vez se les solicita otra vez contribuir con tamales, frijoles y arroz para el día de la fiesta. Por otro lado, uno de mis también formas de evangelizar es promocionar la fe en la Sagrada Eucaristía. Tenemos la hora santa este día 16 de noviembre a las 7:30 de la tarde aquí en la iglesia. Es una forma de poder precisamente conocer la sabiduría divina de la que hablábamos hoy. Vengan. Descarguen ahí lo que no pueden soportar y tengan fe y crean en la verdadera presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Jueves 16 de noviembre a las 7:30 aquí en la iglesia. Muy bien. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, permanezca con ustedes siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente semana de trabajo.